18 horas, mañana viernes 4 de noviembre. Están invitados las 11 universidades estatales del país, las 9 gobernaciones de Bolivia, además de las 10 alcaldías más grandes de nuestro territorio nacional y organismos internacionales como la UFPA y CELADE. Estos son los detalles de esta convocatoria. En el marco de continuar ejecutando las labores para la consolidación del Censo de Población y Vivienda, el Gobierno Nacional y a través del Ministerio de Planificación y el Desarrollo anunció que la Comisión Técnica por el Censo se realizará a las 18 horas de este viernes en la ciudad de Trinidad, evento al que están invitados alcaldes, gobernadores y universidades. Además, se precisó que las delegaciones deben acreditar a los representantes de los equipos técnicos. La autoridad recordó que esta importante etapa también es mandato de la Cumbre por un Censo con Consenso realizada el pasado 28 de octubre. Ha convocado para instalar la comisión técnica el día de mañana en la ciudad de Trinidad, a la cual estaremos asistiendo para poder inaugurar con la presencia de varias autoridades que en un momento más voy a señalar, y de esa manera ya organizar todo el trabajo de lo que va a ser la comisión técnica con la presencia también de representantes de organismos internacionales. Estamos convocando a las universidades del sistema público, a las 11 universidades de nuestro sistema público, a las 9 asociaciones de municipios de cada uno de nuestros departamentos, a los gobiernos autónomos municipales capitales más la Ciudad del Alto, a los gobiernos autónomos departamentales, a los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos, además de los representantes de organismos internacionales como son UFPA y CELADE. En referencia a la situación específica en Santa Cruz, la autoridad exhortó a los representantes del Comité Interinstitucional a asistir a esta nueva cita que podría otorgar una solución a la difícil condición en la que se encuentra la cruceñidad debido al paro cívico. Más aún tomando en cuenta las más de 4 ocasiones en las que el Comité Pro Santa Cruz y otras instancias rechazaron la mesa del debate para hallar consensos. Hemos tenido la visita que hemos podido realizar a todos los departamentos del país, a la cabeza del INE hemos podido ir a socializar e informar. Después hemos vuelto a la ciudad de Santa Cruz y lamentablemente en uno de los pocos departamentos o ciudades que hemos tenido problemas precisamente así en Santa Cruz, porque primero en el Consejo Nacional de Autonomías no hemos tenido la presencia del gobernador, que tampoco está el pasado viernes en el encuentro plurinacional que hemos realizado en la ciudad de Cochabamba. El 11 de octubre tampoco se ha presentado a la reunión de la mesa técnica. Esperamos que esta vez pueda presentarse. Y en esta jornada la viceministra de Comunicación...